Buenos días, amigos pescadores. Hoy nos encontramos nuevamente Laguna La Picasa, este gigante santafesino que está rindiendo muy bien en estos días. Realmente la pesca está muy muy buena, muy entretenida, mucha cantidad de piques. Vamos a estar haciendo acá una notita para el programa del Pescador TV. Recién estamos arrancando la jornada. Aparentemente el día va a pintar lindo, vientito noroeste de 12-14 kilómetros. Así que bueno, acá vamos a presentar a Gabriel, que es uno de los dueños, del propietario del pesquero. Así que bueno, bienvenido Gabriel al programa, buenos días. Muchas gracias Eduardo por venir, por visitarnos. La verdad que se está pescando bien acá en la laguna. Se prendió una laguna que está rindiendo muy bien. Perfecto. Me decía que se está pescando todo a flote y lo están gareteando. De flote, garete, por ahí la bajada de 50, 60 centímetros. Dependiendo del día, siempre, claro. Bueno, vamos a mostrar un poquito los equipos, así ya presentamos. Vamos a utilizar, en mi caso, caña telescópica, 4 metros, un reel de medianito, multifilamento 0.16, y vamos a empezar con unas liñitas de 3 boyas, palitos desiguales, chicas. Vamos a probar cómo arrancamos con esto y después vamos a ir mostrando las distintas alternativas y vamos haciendo algunos cambios. Mojarra viva como carnada, del amigo el cordobés, que provee la carnada acá al pesquero, a Pesquero del Amanecer. Así que bueno, ya estamos todos listos, vamos a empezar a armar los equipos. Esperemos que disfruten de las imágenes, disfruten del programa y que tengamos buena pesca. Bueno, acabamos con el primero de la mañana. Costó en moverse el pique, pero bueno, ahí lo tenemos. Un hermoso pescadito. Bueno, y acá vamos a presentar a nuestro guía, Pato Altamiranda. Buen día, Pato. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias, ¿todo bien? Eduardo, por volver a visitarnos. Pesquero del Amanecer, con Gaby, uno de los dueños, arrancando la mañana. Arrancando la mañana. Recién el primer pique. Y bueno, vamos a ver qué pasa durante el día. Dale. Che, lo que estoy notando es que está picando un poquito más abajo que la última vez que vinimos. El frío lo ha letargado un poquito, Eduardo, y tarda en el pique. Cuando empieza a calentar un poco el sol, ahí se entra a levantar y empieza el pescado a moverse, a picar mejor. Sí, a moverse. Sí, bueno, sí, sí. Bueno. El frío realmente lo tiene, como verán, 50. Sí, bajada de 50 centímetros más o menos. 50 centímetros más o menos. Ahí está. Así que bueno. Bueno, dale, vamos a seguir. Bueno, otra capturita. De a poquito va arrancando. Va arrancando. Bueno, otro más para Patito. Bárbaro. Es uno más lindo, parece Pato. Poco Eduardo va teniendo que calentar un poquito el agua y va mejorando el tamaño, Eduardo. De a poquito el agua va calentando el solcito, está el solcito, y de a poquito va mejorando a poco. Bueno, seguimos, Pato. Espectacular, espectacular, firmamos el pique y todo, muy bien. Vamos con Gabriel, con el primero, porque Gabriel y yo venimos pintados hasta ahora, ¿eh? Sí, estamos complicados. Estamos complicados, el Pato no sé con qué está encarnando, ¿eh? Mira qué lindo. Bueno,
Vamos arrancando de a poquito. Bueno, acá seguimos con Patito, otro pequeñito. ¿Y a poquito, Eduardo? Sí, empezó a calentar el sol y empezó a mejorar el pique. El sol y empezó a salir. Sí, sí. Va queriendo empezar a asomar el pejerrey, normal en esta época del año por el frío. Claro, sí, 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 tal cual. Vamos. Acá estamos. Está. Ese es más lindo. Lindo tamañito. Bueno. Estamos viendo un pique acá de pato. Vamos a ver si lo podemos filmar. Están haciendo unos piques muy suavecitos, porque el pescado está frío, entonces toma la carnada con mucha sutileza y arrastra muy despacio. Bueno, ahí vieron el pique como está, es muy sutil, muy llevaba. Sutil, Eduardo, hay que esperarlo, no hay que apurarse. No hay que apurarse, tal cual. Si nos apuramos, erramos. Hoy con el frío el pescado está... Está como aletargado, se dice vulgarmente. Está aletargado, no quiere comer como comía a principio de año. El pescado hay mucho, pero bueno, cuando va calentando el sol... Va. Sale. Dale, bárbaro. Un hermoso peje, che. Un hermoso peje. Bueno, Patito, arrancó el pique. Arrancó, Eduardo. Después del mediodía. ¿Eh? Después del mediodía, Eduardo. Cuando calentó el sol. ¿Está filmando, Patito? Sí. A ver si filmamos el pique. Muy bueno, Eduardo. Se empezó a activar el pique, Eduardo. Se activó, che. Calentó el sol. Pero bueno, arrancó. Arrancó. Se activa de a poco, Eduardo. De a poco. De a poco va, Eduardo. Dale, seguimos. Bueno. Bueno, Patito, venimos con un doblete, parece. Doblete, Eduardo. Se empezó a activar de a poco el en el otro. Y lindo tamaño, che, mira. Muy lindo tamaño los dos. Muy lindo tamaño, Eduardo. Bueno, se espectacular. Se empezó a activar de a poco, Eduardo. Y seguimos en la picasa. Quiero el amanecer. A visitar esta laguna, a visitar este hermoso espejo santafesino que realmente está rindiendo muy bien. La del medio y en la primera.
Bueno, la profundidad seguimos a 50 o menos. Seguimos a 50, Eduardo. Sí. Algunos piques se están dando más arriba, pero bueno, ya. Ya va calentando. El correr de las horas. Ya poco. Sube, dale. Seguimos, Patito. Con la linda pesca de la picaza. Pesquero del amanecer. Bueno, Gabriel. Bárbaro. Muy bien, Gabriel. ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Pato viene con otro? Acá venimos con otro, Eduardo. Bueno, tenemos otro lindo pescadito. Eduardo. Se nos está planchando la laguna, Pato, ¿eh? Se nos está planchando. Está aflojando el viento. Está aflojando. Se había empezado lindo el pique, ahora con el sol. Sí. Y bueno. Vamos, pero de a poco vamos a remontar. Vamos, sí, ¿eh? Señor. Pero vemos a Lobito también. ¿Cómo anda Lobito? Lobito. ¿Eh? Bueno, Lobito. Gabriel. ¿Está Gabi? Muy buena, Gaby. Y allá lo tenemos a Eduardo. Y yo también. Estamos, Eduardo, y tenemos filmando. Hace una llevada lenta. Allá Eduardo nada atrás. Gabriel al medio. Eduardo clavó, viene ahí, y Gabriel también clavó, vienen los dos. Acá viene Eduardo, y acá viene Gaby. Eduardo, muy buena, Eduardo. Y de este lado, Gaby, muy buena, Gaby. Pesquero el amanecer, gente. Bueno, acá venimos con otro de Patito, Pato Altamiranda, guía acá en La Picaza, pesquero en amanecer de San Gregorio, este hermoso espejo santafesino, que ahora se planchó, bueno, pero de a poquito vamos levantando algún pescadito. Veníamos bien, con muy buena pesca, cuando se activó el viento y calentó un poco el sol, pero bueno, ahora aflojó totalmente el viento, se nos está planchando la laguna, acá pueden apreciar, pero bueno, vamos a seguir un rato más a ver qué pasa.
Bueno amigos, final de la jornada, final de la jornada. Realmente tuvimos una jornada muy linda, un día fantástico nos tocó. Estuvo un poco duro el pique a la mañana temprano por el frío. Notábamos que el pejerrey tomaba y movía muy despacito las boyas, costaba clavarlo, había que dejarlo llevar bastante para poder concretar las capturas. Alrededor de las 11:30, 12 menos cuarto, bueno, calentó el sol y realmente fue un festival. Habrán podido apreciar en las imágenes la cantidad de piques que filmamos, más otros que no se han podido filmar, por supuesto. Pero bueno, esta fiesta duró apenas 1 hora y media porque después se nos planchó la laguna. Se planchó la laguna y bueno, con laguna planchada la cosa se dificulta, así que bueno, bastó 1 hora y pico de pesca como para mostrar las bondades que tiene este espejo, este gigante espejo santafesino. Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer, acá de la localidad de San Gregorio. Así que bueno, queda más que agradecer a vos Héctor, a vos Rodrigo, que son los dueños, los encargados acá de Pesquero El Amanecer, por habernos recibido, por permitirnos mostrar en imágenes a todos los amigos pescadores cómo está la laguna, cómo está La Picasa, que realmente está fantástica, está para visitarla. Así que bueno, gracias Héctor, gracias Rodri. No, gracias a vos Eduardo por haber venido a compartir un día de pesca acá junto a Pato y a Gaby. Y bueno, los esperamos cuando quiera volver a venir. Perfecto. Están las puertas abiertas. Gracias Eduardo, ¿verdad? Dale. Me debe una salida. Ya vamos a salir, estamos complicados. Agradecemos también a Pato, Pato Altamiranda, guía de pesca acá de la laguna, a Gabriel Trilla, que es otro de los encargados dueños acá del pesquero, que participó también en la nota. Y por supuesto agradecer como siempre a la gente de Payo Argentina, por facilitarme la indumentaria para hacer todas mis notas. Bueno, y acá están luciendo los muchachos también, remeras, buzos de Payo Argentina. Así que amigos del Pescador TV, espero que hayan disfrutado de las imágenes, que les haya gustado el programa y será hasta la próxima.